Ok, déjame decirte tres cosas que nunca se deben de hacer en una administración. Número uno, no se empuja a la gente. A nadie se debe de empujar. Hemos visto esto desde servidores hasta pastores, ministros que empujan a las personas. No se debe de empujar a nadie. Cuando nosotros venimos a empujar a la gente, estamos queriendo hacer las cosas nosotros. Muchas veces hay personas que se van al suelo, no por la unción del Espíritu, sino porque se les empuja. Número dos. No le grites en el oído a nadie. La gente no es sorda. No tienes que gritarle en el oído cuando está siendo ministrada. Tampoco cuando se va a hablar en lenguas. Cuando muchas veces lo hemos visto esto. La gente está diciendo a la persona, recibe el don de lenguas o recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y le gritan al oído, le oran al oído en lenguas, pero es algo que le gritan a la persona, le pueden ocasionar un daño a la persona. Y segundo, por más gritos que den, eso no quiere decir que la persona va a recibir del Espíritu. Recuerda que el que hace estas cosas es el Espíritu Santo a través de ti y no eres tú forzando al Espíritu Santo. Y número tres, cuando haya una manifestación de un espíritu demoníaco en la iglesia, he visto muchas veces que tiran a la persona al suelo, incluso a golpearla, y la agarran fuertemente de los brazos, al tal punto que he visto personas que incluso sus brazos quedan morados, moreteados al final de la administración, pero eso no por una cuestión de aquel espíritu inmundo que se manifestó, sino por la fuerza que le hicieron. Vamos a lo mismo, en la misma situación. Esto es un asunto del espíritu donde tú y yo tenemos muy poco que ver. Somos instrumentos, cierto, pero tenemos muy, muy poco que ver. Si nosotros lo hacemos a nuestras fuerzas, el enemigo se va a manifestar en sus fuerzas. Pero si lo hacemos con el Espíritu de Dios, entonces Dios mismo es el que va a sujetar a esa persona y no le va a causar daño a nadie ni a nada. Así que ya lo sabes, todas estas cosas las hace el Espíritu de Dios y no nosotros. Por eso recordemos que aquí no tenemos que forzar, no tenemos que empujar, no tenemos que agarrar a la fuerza y no tenemos que gritarle al oído a nadie.